Hoy en Draw My Life, la serie de LOL, Arcane. Bueno, bueno, bueno. La nueva adaptación de Netflix del famoso videojuego League of Legends ha dejado al mundo entero sin palabras. Y no podíamos dejar escapar esta oportunidad para comentároslo. No te preocupes si no la has visto, porque no te haremos spoiler. Siempre y cuando te suscribas al canal. No importa si nunca has jugado al videojuego o siquiera has escuchado sobre él. La serie habla por sí sola. Claro, si además lo has jugado, podrás adentrarte en la vida y conocer de cerca a los campeones del juego. Pero bueno, de todas todas, la serie te va a encantar. Con solo decirte que en su primera semana logró acumular casi 34,2 millones de horas de visualizaciones, posicionándose en el top 10 de Netflix, te lo digo todo. Durante los tres primeros sábados de noviembre se han ido publicando de 3 en 3 los episodios de la primera temporada de Arcane, con un total de 9 capítulos divididos en 3 arcos. Una vez más, Netflix se ha arriesgado con otra adaptación de un videojuego y además ha roto con su modelo tradicional de estrenar todo de golpe. Al mismo tiempo realizaron un estreno simultáneo en Twitch, la mayor plataforma de directos de videojuegos. Bien jugado, Netflix. Te cuento de qué va la cosa así por encima. La serie se centra en la historia de Jinx y su hermana Vi, quienes en el juego actual son enemigas, hasta el punto en que incluso si ambas se ven la cara en una partida, sueltan frases para picar a la otra. Principalmente, la serie explora la infancia de ambas tanto en Piltover, una ciudad de progreso y tecnología, como en Zaun, en donde se llevan a cabo experimentos no muy éticos, que digamos. Las tensiones entre ambas ciudades crecen aún más con la creación de Hextech, la forma en la que cualquier persona puede controlar la energía mágica. Y por otra parte, en Zaun aparece una nueva droga llamada Shimmer, que transforma a los humanos en monstruos. La rivalidad entre estas dos ciudades divide a familias y amigos, y Arcane hace un buen trabajo a la hora de dar vida a las relaciones de algunos de los famosos campeones de League of Legends como Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce, Viktor, Ekko y Heimerdinger. La serie ha sido desarrollada y producida por la misma empresa responsable del videojuego, Riot Games, pero con la ayuda del estudio de animación francés, Fortiche. Sin duda alguna, sin su colaboración la serie no hubiese sido la misma, ya que visualmente es una maravilla. Y no lo digo solo yo, todo el mundo ha quedado enamorado con la animación. ¿Y sabes también qué es una pasada? La canción de la intro. La verdad es que es lo mínimo que se puede esperar de Imagine Dragons, quienes, junto al rapero Jid, fueron los responsables de crear Enemy, la banda sonora de la serie. También publicaron un maravilloso videoclip en el que los integrantes del grupo han sido animados al estilo de la serie, integrándose a la perfección con el universo arcano. Originalmente, la serie estaba programada para un lanzamiento en 2020, pero no nos sorprende que tuvieron que reprogramar varias veces su estreno hasta este año debido a la pandemia. Gracias otra vez, coronavirus. Al igual que el juego en el que se basa, Arcane está dirigido a una audiencia de más 16 y trata temas de adultos. Además, ni Netflix ni Riot Games se hacen de rogar. En este caso, no vamos a tener que esperar unos meses, como es habitual, para saber si habrá una segunda temporada, puesto que la acogida de los fans ha sido tan buena que oficialmente han anunciado su renovación. Esta noticia se publicó a tan solo unas horas después de que estuvieran disponibles los últimos 3 episodios de la primera entrega. De hecho, ya están manos a la obra con los nuevos episodios. Lo que no está muy claro es si veremos una continuación de estos 3 primeros actos o si, por el contrario, la serie pasará a explorar otras de las regiones y campeones de este universo. Tampoco se ha confirmado fecha de estreno, pero si el proceso creativo no se había afectado, no nos extrañaría que esté lista para el 2022. Aunque realmente se rumorea que hasta el 2023, nada. Me imagino que si eres fan de LOL, estarás bastante feliz con esta serie. Y si ya la has visto, déjanos en los comentarios qué te ha parecido. Y gracias por acompañarnos hasta el final. ¡Hasta la próxima!